El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 8 de San Lucas. Hay dos enseñanzas que podemos tomar de este texto, aunque es breve. La primera enseñanza tiene que ver con aquello de la lámpara. Jesús nos dice que la lámpara no es para esconderla, sino es para ponerla en el candelabro, es para que alumbre a todos los que están en la casa. La segunda enseñanza es una frase un poco más misteriosa del Señor. Dice Él, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Vamos a tratar de comprender estas palabras de Cristo y vamos a tratar de relacionarlas. Primero está lo de la lámpara. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor con eso de que la lámpara debe alumbrar a todos los que están en la casa? Podemos interpretarlo, por ejemplo, como que nosotros los cristianos no hemos de llevar una vida acomplejada. A veces uno se acompleja. Cuando hay mucha oposición alrededor, es fácil caer en la tentación de encerrarse, de esconderse, de pasar desapercibido para evitar conflictos. Por ejemplo, le puede suceder a un joven universitario que todo lo que oye en su entorno es contrario a Dios, es burla de la religión. En algunos ambientes académicos, la religión es vista como un asunto de atraso mental, como quien dice, no tienes suficiente educación, todavía estás con los mitos de la Biblia y de la Iglesia, todavía estás en poder de los curas. Y entonces este joven que es creyente prefiere evitar problemas y entonces empieza a esconder su fe. Esa es una tentación que uno puede tener. Uno empieza a esconder su fe. Cristo nos dice, no escondas tu fe. Cristo nos dice que se te note que Dios vive y reina en ti. Cristo no nos invita al exhibicionismo ni a la vanidad. Cristo tampoco nos invita a ser gente fastidiosa ni gente que procura a toda costa imponer su pensamiento sobre los demás. No se trata de ser fastidiosos o de imponernos de esa manera, pero tampoco nos vamos a dejar acomplejar. Mostramos con serenidad, mostramos con alegría quién es aquel en el que creemos y de esa manera damos testimonio. Bueno, y la otra frase, aquello de que al que tiene se le dará, pues la podemos relacionar con lo que acabamos de explicar. Cuando una persona empieza a esconder su fe, esa poquita fe, cuando la escondes, termina apagándose, termina disminuyendo. La fe poquita que tenías, cuando la dejas disminuir, cuando la achicas, sí que se vuelve realmente pequeña. Al contrario, cuando vas compartiendo tu fe, cuando estás dando testimonio de tu fe, esa fe que tienes, al mostrarla, siempre repito, con discreción, con sensatez, con madurez, en buena conciencia, como dice el apóstol San Pedro, cuando nosotros obramos así, entonces esa fe crece. Fíjate qué interpretación tan bella. Es lo que hemos oído en algunos congresos misioneros y que es perfectamente válido. La fe crece compartiéndola. Cuando una persona ha tenido la experiencia de compartir su fe, cuando una persona ha tenido la experiencia de dar de su fe a otros, en ese momento esa persona se da cuenta que su propia fe crece. Entonces al que tiene se le dará. El que tiene esa fe, el que no la esconde, el que la pone a trabajar, ve cómo crece esa fe. En cambio, al que tiene poquito, el que cree que tiene poquito, sí que realmente pierde hasta lo poquito que creía que tenía. Así que estos son tiempos para vivir con coherencia nuestra fe, para no esconder lo que creemos. Y qué bueno que algunos de aquellos que escuchan estas palabras, qué bueno que algunos se hagan esta pregunta: ¿yo en dónde estoy compartiendo mi fe? He tenido la alegría de ver jóvenes, por ejemplo, que en misiones de Navidad, en misiones de Semana Santa, en misiones de verano en algunos países,
realmente salen de sí mismos y aprenden a mostrar que creen en Cristo, que Cristo es importante para ellos. Oye, qué cosa tan bella. Eso tiene repercusiones positivas. Eso les lleva a madurar, eso les lleva a crecer. ¿Por qué no haces el experimento tú mismo? ¿Por qué no entras tú también en ese camino? Te dejo esa inquietud.